¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer la review de la Zoom G3XN, que si estoy haciendo todo bien, que generalmente no pasa con estos videos multicámara, porque siempre me olvido de prender algo o algo, de grabar o lo que sea. Si todo sale bien, ustedes van a estar viendo en esta cámara de acá lo que está sucediendo con la pedalera, acá abajo. Así que bueno, este es el modelito de Zoom que estamos haciendo la review hoy. Me tomé el trabajito de armar tres presets, que no sé si llegan a ver, que se llaman //. La razón por la que se llaman // es porque barra se llamaba el primer preset del cual le saqué todo y lo armé desde cero. Y quedó el nombre barra y después me dio paja cambiarle el nombre. Bueno, lo que estábamos escuchando recién era el preset limpio que armé. Creo que le saqué un sonido muy lindo. Me gusta mucho el sonido limpio que tiene el equipito. En general, me parece que el sonido del equipo está muy bueno, pero hay un par de cosas que me la bajan muchísimo. Una de ellas es la interfaz en sí. Esto que quisieron hacer con las tres pantallas me parece como demasiado innecesario. Y termina siendo mucho más incómodo y de lo que realmente debería ser, digamos. Creo que a nivel diseño falló un poquito esto, porque al usarla y todo, si bien yo vengo de la Line 6 y estoy muy acostumbrado a usar la Line 6, que es mucho más cómoda, esto de las tres pantallas es una cagada para mí. Eso es lo malo que tiene este equipo. Más allá de eso, las simulaciones de amplis, no tiene muchos modelos distintos de amplis, tiene 4 o 5 y no son la gran cosa y no le noté mucha diferencia en lo que son los modelos de cajas. Quiero aclarar que no estuve demasiado tiempo tocando la pedalera, solo armé estos tres presets, pero bueno, eso me parece que es el punto más flaco. Las simulaciones de amplis y los impulsos, las cajas. Más allá de eso, los efectos están muy buenos. Los delay, los reverb, los flanger, todo eso está muy muy bueno. Suena muy lindo. Muy profesional. Sí me parece que está bueno. Vamos a escuchar un poquito los sonidos de lead. Siento que estaba copado, el sonido no tiene mucha ganancia este. Es como bastante balanceado, digamos, con el mic del diablo. Con el mic del puente van a ver que está un poquito más. Y el sonido que hice para lo que sería el ritmo es un poquito más alta ganancia.
Hay una mejora sustancial entre este modelo y la G1N, por ejemplo, o la G1XN. Y no creo que valga la pena hacer el cambio entre la G1 y esta. Porque a nivel comodidad, creo que es incluso más cómoda la otra. Y a nivel sonido es muy similar. Así que, bueno, nada. No es... Creo que es la primer review donde se nota capaz que cuando yo digo que algo está bueno o que algo no está tan bueno, lo digo en serio y no lo digo solamente para mostrarlo y decir, ah, miren qué bueno que está esto. Sino que, nada, doy mi opinión desde mi experiencia, digamos. Y no me gusta mucho este modelito. Yo, de hecho, la tuve en su momento y no me convenció del todo. Así que, bueno, nada. A nivel sonido, creo que está empatada con la G1. Y a nivel comodidad, no es muy cómoda para mí. Pero no es un mal equipo, digamos. Suena bien. Y los efectos son muy buenos. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, compartir, comenten qué quieren ver la próxima. Y nos vemos.